voluntarios. Buenas noches, bienvenidos. Continuamos con Voluntarios, nuevos programas, nuevas expectativas y nuevos conocimientos para todo el mundo, incluido yo, naturalmente. Bienvenidos, no vayáis nunca de Televisión Linares, los martes a las 10 de la noche. 10 años, parece mentira, pero ya han pasado. Alguien dirá, no es mucho. Sí es mucho. Cuando se trabaja día a día, cuando se esfuerza día a día, es mucho tiempo, 10 años. Parece que pasan en un suspiro, pero detrás de 10 años hay un montón de trabajo, un montón de satisfacciones, un montón de no satisfacciones, de todo en la viña del Señor, que diría que... Doña Ana, uy, qué mal me suena eso, doña Ana. Sí, después de 10 años, doña... No, ya. Sí, no me suena bien. Yo sigo siendo Ana. Ana, bienvenida, Ana. Hola, ¿qué tal? 10 años desde que te embarcaste en esta historia de Solidario Sport. Sí, tú sabes que primero pues tuvimos la etapa esta que dependíamos de Huelva, y hasta que nos hicimos independientes en 2012, pero efectivamente en 2009, en principio, finales del 2008, es cuando ideamos traer una asociación que se adaptara a los problemas locales. No hemos aspirado nunca a ser una ONG ni transnacional. Abuso, ni... ¿no? Sí, no, nosotros queríamos trabajar por Linares. Además, las personas que nos juntamos en aquel momento para dar comienzo a esta idea, teníamos muchas inquietudes y veníamos de campos muy diferentes de la intervención social, y simplemente queríamos ayudar a otras personas a mejorar su calidad de vida, ¿no? Eso era, además, coincidía con que en 2008 había explotado una crisis mundial y un problema de desempleo que empezamos a arrastrar muy fuerte, y pensamos contribuir pues con nuestro granito de arena, y afortunadamente así ha sido, ¿no? Lo que tú has dicho al principio, es decir, años, yo me voy a quedar siempre, siempre, hasta en los peores días, ¿eh?, con una sonrisa y con una alegría muy grande, porque creo que en líneas generales hemos cumplido con los compromisos que nos marcamos inicialmente, pero que es verdad también que hemos sufrido muchos reveses, sobre todo a nivel político, porque es muy difícil luchar en una ciudad tan golpeada y que en muchas ocasiones no tengas el apoyo y el respaldo de la administración, y se convierta más bien en un obstáculo, que lo que hace es que tú un mismo camino lo tengas que recorrer 3 veces y agotarte, ¿no? Pero sin duda un aprendizaje porque nos ha hecho ser unos supervivientes, y sobre todo también apostar mucho por nuestra independencia y nuestra autonomía como asociación. Ana, después de esos 10 años, ¿cómo ha variado el panorama? Hablamos de Linares, podemos hacer un análisis también general, ¿no? Lamentablemente hemos de reconocer que lo que considerábamos en 2008 que era iba a ser una etapa probablemente más corta, se ha prolongado en el tiempo, y hemos visto una ciudad pues que ha ido perdiendo cosas importantísimas. 10 años trabajando en este proyecto, pero muchos más trabajando como profesional de la intervención social y del empleo en entidades también grandes, ¿no? Porque sabes que esto es mi parte voluntaria, pero yo soy una profesional que trabaja en organizaciones. Hoy por hoy pertenezco a la Escuela de Economía Social, y es duro, Julio, porque mi hijo nació aquí, mi hijo va a cumplir 23 años ahora, llevo 25 años de mi vida en esta ciudad, y bueno, pues yo recuerdo la Shelby, recuerdo tantísimas cosas que me enamoraron de Linares para quedarme aquí, y le he visto pues muy crítica. Pero también te voy a decir otra cosa, Julio, yo soy de las convencidas de que, si bien es cierto que cuando uno llega a la UBI va a tardar un poquito en recuperarse bien, tenemos que poner los cimientos, las bases, y que va a ser desde el cooperativismo, la colaboración, y que como sigamos con el talante que estamos de crispación, pues realmente difícilmente vamos a salir de esto. Pero que yo quiero ser positiva, creo que estamos empezando etapas, renovando etapas en Linares,
Y espero de verdad de corazón que podamos recuperar cosas. Fíjate, yo te voy a decir un ejemplo, una añoranza que yo tengo con la Feria del Libro. Yo quiero que el año que viene se retome la iniciativa de la Feria del Libro y si puede ser de forma espectacular. Y a veces el hablar de forma espectacular no quiere decir que gastemos más dinero, sino que le pongamos más vocación, más corazón y posibilitemos que las entidades también participemos, ¿no? Porque nosotros hemos hecho desde animación, sociocultural, talleres con niños, todo lo que haga falta que nos sumemos los agentes sociales, porque yo creo que es algo que fue en decadencia y ha llegado un momento que el año pasado se celebró en la biblioteca. O sea, yo me quedé muerta, ¿no? Porque yo mi gran ilusión era llevar a mi hijo pequeño a ver sus cuentos cada día, a esos puestos y a esas actividades, a los cuentacuentos y demás, fomentar en él ese curiosidad y ese espíritu hacia la literatura. Y encontrarte con eso en los últimos años vacío y demás, pues era muy triste, ¿no? Entonces, es un ejemplo concreto que te pongo que ojalá yo pueda celebrar el año que viene con mi hijo, con ya 23 años, y decir, hijo, mira, ha renacido todo esto, ¿no? Y eso es pasos como esos, concretos, nos van a dar cuenta de que estamos renaciendo o estamos intentando salir, ¿no?, de la situación en la que lamentablemente pues estamos. Que estamos, es que estamos en ella. El amor a la cultura Sí, es y la que, educación que da la fíjate, habían cultura, ¿no? tantas actividades. Yo recuerdo una ciudad, pues ya te digo, me da nostalgia, no lo recuerdo con pesimismo, lo recuerdo para que me impulse a renacer de nuevo. Pero ya te digo, el Mago Azul, las tardes de biblioteca, las madres que como yo criábamos a nuestro hijo, pues con el padre por circunstancias lejos y demás, y trabajábamos mucho y muchas horas. Disfrutábamos de una serie de actividades gratuitas en Linares para nuestros hijos que nos permitían que no les faltara de nada realmente, ¿no? Y yo creo que a veces hay más falta de voluntad política que de necesidad económica. Sabes que siempre hablamos de lo mismo, pero el dinero es importante, pero hay muchas más cosas que se hacen y se llega desde el voluntariado. Hoy vengo de visitar el curso que hemos puesto en marcha para cuidadores de personas mayores y yo me voy anchísima. Eso me da una energía tremenda porque 24 personas que no tienen que pagar porque no pueden y desean formarse y están ahí formándose y hemos sido capaces, no hay subvención. O sea, es que estamos en un sitio privado que nos han cedido por un convenio que llevamos colaborando varios años juntos en diferentes actividades y nos hemos ido, o sea, lo iba a suspender porque no tenía dónde darlo, Julio. Ni una sola instalación pública a la que he llamado me ha facilitado la entrada. Y dos profesores voluntarios, uno que es biólogo, formador, ha sido formador también en la Cruz Roja, compañero, que no viene gratis, porque se lo prepara con mucho ahínco y son muchas horas de trabajo, pero viene de forma voluntaria. Y eso hay que agradecerlo todavía más y darle los medios para que esos cursos que Facilitarle un podían, poco la claro, que labor. podían costar un dinero, pues podamos ser capaces de llegar a 24 personas que hoy estábamos hablando, algunas de ellas pues no se han sacado la ESO y vamos a empezar a trabajar con ellos a través de un voluntariado de profesores que nos van a ayudar para darles ese acompañamiento para las Pueblas Libres. Es decir, Julio, que ¿vamos a solucionar el problema de Linares? No, pero si yo consigo, fíjate lo que te digo, con todo ese equipazo que hay detrás de mí, que no es uno, sino que es mucha gente acompañándonos en esto, que 10 personas se saquen la ESO, que puedan sacarse una FP básica y que puedan aspirar a trabajar en lo que les guste, pues mira, yo con eso ya he recibido de sobra y de vuelta todo el tiempo y en muchos casos los disgustos, los ninguneos, las cosas que hay que soportar porque hay que soportarlas. Hay que aguantarla. Hay que aguantarlas. Lo que pasa es que también tengo una cosa, todo tiene un límite. Y yo creo que yo estoy dando oportunidad que pasen unos días, porque yo en ese sentido creo que soy bastante diplomática para ver cómo suceden las cosas. Pero yo creo que los linarenses ya estamos cansados. Y yo digo linarenses porque llevo 25 años de mi vida aquí, 17 siendo nacional, es que me llegó el otro día una partida de nacimiento, y lo recordé,
y aportando a este pueblo. Y creo que tengo todo el derecho de exigir que los bienes públicos lleguen a las personas, como te digo, y en este caso, si ponemos a disposición, sin ningún coste para las personas, un montón de actividades, lo mínimo que podemos recibir es el respaldo de una sesión de instalaciones. Fíjate, este año no hemos podido hacer todo el torneo FARE. Tú sabes que hemos venido año a año contándote que 40 o 50 jóvenes se beneficiaban de esas actividades de forma gratuita, no nos pidió el ayuntamiento un duro jamás, y este año no se nos han cedido tres pistas, Julio, tres pistas. Y seguimos, y hemos tenido que cambiar el torneo fuera de fecha a noviembre. ¿Y por qué? Pues porque este año lo lideran ya Juventud de Linarense y nosotros vamos como colaboradores. Pero es que además esa es la idea, que nosotros preparemos cantera para que lideren todas Claro, esas iniciativas que nosotros liderábamos está hace claro. tiempo, porque nosotros no queremos el protagonismo de seguir toda la vida siendo nosotros, no, hay una generación de jóvenes y que yo tengo el orgullo que mi hijo forme parte de ellas, que están trabajando mucho por traer proyectos a Linares para ellos. Ya pasaron por allí. Claro, pero me duele, o sea, fíjate lo que te estoy hablando, de una sesión de pista, que no te estoy diciendo que me des a mí para difusión del torneo ni para nada, y ni siquiera se nos avisa, o sea, se manda un oficio hasta que no se llama 500 veces y te dicen que bueno, pues que, oye, que les falta explicaciones. ¿Cómo les va a faltar explicaciones? Si llevamos, esta es la novena edición. ¿Es que nadie ha pedido explicaciones antes? Es que, O es que han venido de sinceramente, fuera los que hay ahora. no, no, pero el funcionariado sigue siendo el mismo, que es lo que a mí me sorprende, Claro. porque esos son los que año a año han visto la foto. Nosotros nos hemos sentido muy solos. Nosotros sabes que esa iniciativa, por ejemplo, Julio, como te decía, y cualquiera lo puede ver, yo cuando hablo, sabes que tengo documentos y tengo cosas para demostrar, nunca hablaré nada que no pueda yo demostrar. Hemos participado, está en las páginas web, está en todos sitios, pero es que el movimiento FARE es un movimiento europeo donde Linares tenía un lugar preponderante, donde hemos trabajado con el Colegio de Árbitros, donde hemos invitado a representantes. Ha pasado desde, con mucho orgullo lo digo, desde Pedro Pérez Montero en nuestras mesas de debate y demás, y que esos jóvenes, porque los árbitros son los que más lo están sufriendo de fútbol, nos comentaban, oye, pues esas formaciones son muy buenas, esos campeonatos son muy buenos, porque es verdad que cuando nosotros vamos a arbitrar, muchos de ellos que en un momento determinado no controlaban a veces sus conductas en el terreno de juego, se lo están pensando. Entonces, se está consiguiendo cambios, que no es de un día para otro, pero es que llevamos desde el año 2012 participando. Pues este año, en la Semana FARE, no vamos a estar. No vamos a estar. Ah, sí, que esto no le da de comer. No, pero que estamos hablando de la educación de nuestros hijos. Luego nos sorprendemos y se nos paran los pelos así Claro, cuando agreden por actitudes homófobas, xenófobas, nos da de todo. Pero es que eso no es empleo. Sí, pero es que tenemos que educar a los jóvenes en valores y sobre todo a que aceptemos en la convivencia personas de diferente origen, de diferente identidad sexual, diferente orientación sexual y que seamos capaces de practicar deporte sin agresión. Sin agresiones. Entonces, que estamos ya un poco dolidos, por decirlo de alguna manera, por supuesto. Y esperamos la respuesta. Y si la respuesta no es la que queremos, buscaremos otras soluciones. Julio, incluso de llevar el torneo a otro sitio, pero que lo haremos público. Lo haremos público porque entendemos también que hay mucha gente que nos sigue. Nosotros tenemos cerca de 2.000 personas en la página que están constantemente interactuando con nosotros por ofertas de empleo y demás, que nos van diciendo cuando sus hijos y hijas tienen problemas de convivencia y demás para que trabajemos con ellos, cuando hemos creado una cantera de jóvenes que ya van independientemente a través de Juventud de Linarense, y creemos que si eso tiene que ver con que los que estemos allí, fíjate, hay una cosa que voy a aprovechar en tu programa que no la digo habitualmente, pero ahora que estoy en confianza contigo, la voy a decir. Mira, una vez en el año 2015, tú sabes que me une una amistad muy grande con Jordi de Linares 28, me hizo una entrevista. Parece que fue en el año 2015, y hablando en el contexto, ojo, en el contexto de mi ejercicio profesional, me manifiesto como apolítica y apartidista, es decir, y me mantengo a día de hoy. Es decir, yo trabajo con personas cristianas, musulmanas, de todos los partidos que te paso una idea, agnósticos, ateos, blancos, chinitos, negritos, lo que tú quieras. De todas las razas, indiecitas como yo, de todos, trabajamos con todo el mundo.
Yo en ese contexto de ejercicio profesional, mi ética y mi código deontológico profesional me impide que yo hable con esas personas de ninguna de estas cosas que te he comentado, porque yo trabajo con personas en igualdad de oportunidades. Si ahora eso tú lo trasladas a mi ámbito personal, yo puedo ser catequista, ir a la iglesia, ir a la evangélica, ir a la católica o militar en un partido político, mientras que no sea cargo público, lógicamente, porque si no Está tendría claro, que dejar está claro. el cargo que ostento, porque muchos no lo hacen, pero yo sí, por propia coherencia, que eso no va a ser. Y si es el motivo de que alguien me identifique en un sitio o en otro y se tomen represalias contra los colectivos a los que atiendo, me parece que se lo tienen que hacer ver y se lo tienen que revisar, ¿eh? Me costaría trabajo pensar que eso es Yo no así. quiero pensarlo, yo Claro. no quiero pensarlo. Yo soy una persona que me encanta pensar bien. Y ya te digo que yo hasta el día de hoy he sido una persona correcta, además muy predispuesta, porque yo valoro como eso me viene técnicamente, porque somos así de asépticos los técnicos. Yo me encanta conocer a las personas y su gestión. Cuando a mí me piden opinión, oye, ¿qué te parece el nuevo gobierno? Digo, es que yo no puedo hablar de eso así, porque yo considero que cada persona hace o caracteriza una concejalía y su propia forma de ser, para bien o para mal en unos casos, le hace un sello, ¿no?, a esa actividad. Entonces, yo quiero pensar y quiero ser positiva de que son circunstancias estas del torneo que se han suscitado de esta manera y que no tienen absolutamente No, nada que ver con otra, a ¿no? mí me costaría mucho trabajo pensar que hay algo de revancha o de algún tipo de manipulación o de borrar cosas que se hacían antes que ya no las queremos hacer porque ya las han hecho otros y ahora nosotros vamos a hacer otras cosas. Yo creo que por ahí no habrá. Me imagino que puede haber un poco de desconocimiento, lo que está claro, señor concejal de deporte, será, ¿no? Sí. Es que Linares no puede perder más cosas ya. Estamos perdiendo muchas cosas. No podemos perder más cosas. Ahora, ¿me permite un paréntesis? ¿Cómo ve desde la distancia un emigrante su país de origen, después de 25 años? Hombre, a mí me gustaría verlo más a menudo, pero realmente estoy sufriendo mucho por Perú, por Chile, por Ecuador, por Sudamérica, porque sí que me mantengo al día de lo que está ocurriendo allí y lamentablemente nosotros somos países con un vasto tesoro de materias primas, de recursos naturales y lamentablemente pues nos estamos viendo otra vez sometidos al Fondo Monetario Internacional, a jugadas políticas, a nuestra propia clase política en el caso de Perú, que entiendo desde aquí que no sé ni quién, ya te digo, no lo pongo ni en un partido ni en otro. Yo lo que sí te digo es que quien propicia un desorden social y sigue propiciando crispaciones, hay que hacérselo ver, porque somos países que podíamos haber despegado. Y lamentablemente, fíjate, en Perú te voy a decir una cosa que me apena muchísimo como peruana, que lo soy. El hecho de que todos los presidentes de mi país estén, excepto Belaúnde Terry, que ya el pobre mío gobernó entre el 80 y el 85, desde el 85 aquí todos están imputados en casos de corrupción en la democracia. O sea, eso es algo que hay que hacernoslo ver, porque están en el caso Bredet, que es el caso más grande que hay de corrupción en Sudamérica, pero todos nuestros presidentes, de hecho, uno se suicidó hace Alan García Pérez, se suicidó hace unos meses. Y yo, de cerca por mi familia, pues voy viviendo esto. Mi hermana, te lo comenté en algún momento, me parece, ella trabaja en el gobierno de Perú hace muchos años, pero ella trabaja como en lo que es la oficina del talento, en la gestión de recursos humanos, hasta en el Ministerio de la Producción. Me parece que ahora está en el Ministerio de Agricultura liderando Ese trabajo. ese trabajo, que es muy grande. Yo estoy muy orgullosa, aprovecho por decirlo, porque mis hermanos son, creo que para mí un orgullo, ¿no? Además, como siempre dicen que cuando uno habla aquí y tal, no los pueden digitar con nombres y apellidos. María Patricia Verona está nombrada en los boletines oficiales de mi país.
Y me traslada pues esa inquietud, ¿no? Porque fíjate, ella está en los ministerios del año 1993, si no me equivoco. Fíjate la transparencia. Te voy a contar cosas que a ver si las tomamos aquí, ¿no? Me llama el año pasado, me dice, hermana, urgente, tal. Dice, necesito tu declaración de la renta, necesito. Digo, ya. Dice, es que nos piden por transparencia que no solamente elevemos nuestras declaraciones públicas, sino la de nuestros hijos, las de nuestros colaterales y nuestros ascendientes. Y así está publicado, hay una ficha mía Oficialmente. publicada oficialmente en el ministerio. Entonces, realmente te das cuenta bueno, que hay otras formas de hacer transparencia, que hay otras formas de hacer control, y en este caso pues me parece importante. Otro caso que a mí me hace mucha gracia es que siempre he bromeado con el hecho de volver con los años, ¿no? Uno siempre dice, bueno, pues yo volveré y tal. Y alguna vez le he dicho, hermana, ya que estás allí y lideras lo que lideras, yo me voy a presentar al Ministerio de Inclusión o tal, porque yo ya llevo también un recorrido profesional largo. Y me dice, pues no te molestes en echarlo, porque al ser yo cargo, aunque sea técnico, porque ella no está en cargo de confianza ni nada, ella está por su profesión, ella es doctora en Derecho y está allí por eso, es especialista en recursos humanos, y me dice, ni te molestes, dice, porque al ser colaterales, al ver los apellidos, ya estás Ya. descartada de cualquier cargo técnico Posibilidad. en un ministerio. Tal cual aquí. Sí. Tal cual. Lo mismo. Lo Parecido, mismito, parecido, parecido. lo mismito. Parecido. Es grave eso, ¿no? Todos los presidentes Sí, imputados. es muy grave porque además deja pues entrever que lógicamente la situación a la que ha llegado el país tiene un origen y siempre tienen unos orígenes, y en este caso, pues el origen es ese nivel tan alto de corrupción que tienen nuestros países, ¿no? Países con grandes recursos, con Sí, grandes además posibilidades. con unos problemas que yo nunca esperé ver. Mira, yo fíjate, tú sabes que aquí yo además lucho por la igualdad, entonces hay una gran oleada venezolana llegando a Perú y he podido ver publicaciones de amigos y amigas mías diciendo, pues, venezolanos a su país y demás. Y realmente me dolía, ¿no? Y les escribía por privado y les decía, por favor, es que nos hemos quejado tantos años de que Europa nos trate en muchas ocasiones así, que no podemos tener ese discurso, es mucho menos público. Y me dice, no, es que nos quitan el trabajo. Y realmente te das cuenta cómo se están reproduciendo determinadas lamentables situaciones del mundo en todos los países y se están haciendo una serie de ciclos en los que, ya te digo, lo malo, ¿no? Se está reproduciendo, porque yo no esperaba nunca encontrar ataques xenófobos hacia hermanos nuestros de Venezuela. La globalización, que lo envuelve todo y no solo lo envuelve, sino que yo creo que hasta lo destroza. Bueno, cerramos el paréntesis. Después de 10 años, ¿merece la pena seguir en esta historia? Sí, además, a quien le guste y nos quiera, le digo que seguimos. Y a quien no le guste, va a tener que tomarse una tirita porque seguimos. Va a tener que Seguimos aguantar. y va a tener que aguantar porque además es lo que pide la gente. Y es que, Julio, nosotros seguimos porque cada vez hay más gente que afortunadamente se suma al proyecto. Gente, como te digo, formadores, gente a la que nosotros recurrimos y le decimos, oye, pues un taller de Canva, que la gente quiere aprender a hacer currículum con Canva y no tiene medios para hacerlo. Bueno, no te preocupes, yo voy una semana y te lo doy. Y voy aquí, voy allí. Entonces, nosotros, por lo menos por ahora, sí que entendemos que vamos a seguir trabajando, pero sobre todo disfrutando, Oye, ¿cómo se porque. aprende a amar a Linares o amar a España? Pues te voy a decir una cosa, es un proceso, fíjate, que yo siempre lo cuento porque. Me perdonáis, pero es que tengo que aprovechar la oportunidad que tengo Sí, no, de si es tener que. aquí. Además me encanta compartir estas cosas porque realmente son procesos que son inconscientes. Ya, mira. A los años de vivir en España, pues yo te calculo que mi hijo podría tener 7, 8 años, hubo un mundial. Fíjate lo que te voy a contar, una anécdota que parece tonta, pero es que es real, ¿no? Entonces yo siempre era muy de defender mis raíces, y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y lo sigo haciendo, pero me refiero que era un poco por autoafirmarme diciendo, no, es que no voy a perder nunca mi peruanidad, a ver si. Y fui y había un mundial de fútbol, y estando en casa de mi hermana, pues veo un partido donde estaba España, no me acuerdo con quién jugaba, y mi hijo y yo, lógicamente, bueno, mi hijo es totalmente lógico, pero
en mí, o sea, estaba deseando de que gane España, ¿no? Y España, no sé qué, no sé cuándo, y este es un tal, y este es un cual, lo típico cuando uno ve un partido de fútbol desde la grada, desde fuera, ¿no? Y realmente fue cuando me empecé a ser consciente de que me había encariñado con este país y sobre todo con esta ciudad. Y sobre todo también cuando pasa un mes y estás allí y dices, uff, pues tengo ganas de ver a mis amigos, tengo ganas de ver a mi gente. También toma en cuenta que yo he pasado ya más años de mi vida aquí que allí, Está claro. porque yo aquí voy a cumplir 25 años, yo tengo 46, pues imagínate, yo llevo muchos años aquí, orgullosísima de mi raza inca, orgullosísima. Por Hombre, eso evidentemente. el día del 12 de octubre hay muchas corrientes que trabajan el tema del indigenismo, de la conquista. Yo soy muy, muy positiva en cuanto a que hay un hecho histórico que hay que juzgarlo desde la historia, pero que ha dado paso a un mestizaje que es, y una diversidad que es la que yo llevo por bandera. Pero sí es verdad que a veces te cuesta hacer el pico así en las redes, porque si es que nosotros os enseñamos la cultura, dicen, vamos a ver, vamos a ver, Momento, léete un poquito el tema de un nuestra cultura momento. inca, porque hemos sido los ingenieros agrónomos más avanzados de nuestra época y de épocas posteriores. Nadie ha construido unos andenes como los que tenemos nosotros en nuestras serranías, ni ha llevado el agua desde la costa hasta los picos más altos de la sierra, y ha tenido una producción agrícola como la peruana. Entonces, sí, es que nosotros os llevamos el cristianismo, oye, mira, está muy bien para ti, pero no sé, da la sensación de que fuimos a un sitio donde la gente era rasa o bárbara y nosotros les hemos enseñado todo lo que saben, ¿no? Ha habido un mestizaje que en muchas ocasiones no ha sido el afortunado, porque no creo que las conquistas hayan sido algo para estar orgulloso. Sí creo que son hechos históricos a los cuales no tenemos por qué sumar ni rencores ni tonterías a fecha que estamos, porque eso ocurrió en una forma de ver el mundo, en una forma de hacer mundo, en una época histórica. En la universidad, además, en Perú, trabajamos mucho eso, es decir, estas corrientes que no lleven nunca jamás a odio ni nada, porque es como si yo ahora te digo que odio a los chilenos porque hubo una guerra entre Perú y Chile en 1900. Vamos a ver, eso fue en un contexto histórico, en un Unas momento, circunstancias circunstancias determinadas. que hoy no la puedo juzgar con los ojos de hoy. Está claro. ¿Vale? Pero sí es verdad que a veces ya eso no implica que Bueno, alguno afronte esto con un sistema supremacista que tampoco me parece correcto. claro. Es que si queremos profundizar para saber la verdad, lo tenemos muy difícil. Porque hace muchos años. Claro, hay que Hace leer muchos años las y. crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, Claro. un criollo, porque él era español, ¿no? Tú sabes que el Inca Garcilaso, y pues podíamos dar una imagen. De todas maneras, las conquistas, ya te digo, son para mí barbarie. La muerte por la imposición de ideas es algo que, a Dios gracias, creo que se quedó en la época del virreinato, y ahí que se quede. Pero es verdad que a veces, pues, en vez de dar un testimonio patriótico pero constructivo de lo que se ha hecho, a veces, no sé, quizá por un afán, ya te digo, de patriotismo, uno lee cada cosa que se queda un poco pillado. Sí, Los extremos sí. aquí no son buenos nunca. No, Los yo creo extremos. que el etnocentrismo y la supremacía sobran. Claro. Sobran porque yo entiendo que España ha tenido grandes reinos y una cultura muy amplia y realmente importante, pero eso no va a quitar nunca que en el incanato, recuerdo porque había una parte que decía, es que mataban a sus no sé qué, a sus esclavos, bueno, y aquí no. Es decir, que estamos hablando de una época donde había un dominio que hoy por hoy, ya te digo, afortunadamente el mundo avanza, aunque a veces no sé qué decirte, ¿En qué dirección? A avanza, veces no sabemos en qué a dirección. veces no sabemos en qué dirección, pero que lógicamente el hecho de matar por matar o matar por imponer, yo creo que es totalmente, pues, Debe de tratarse, creo yo, ¿no? Debe de tratarse pues, como un hecho histórico sí, como un que hecho histórico. aconteció en un contexto determinado, en unas condiciones humanas y técnicas que eran las de aquel momento. Correcto, pero que ni una costura era más que otra, ni porque tú tenías la rueda y yo no tenía no sé qué, ¿no? O sea, cada No. uno tenía unos alcances. Mira, fíjate, los incas, si algo admiro de esa cultura también, de mi cultura de origen, es, por ejemplo, las primeras trepanaciones craneanas las hicieron en la cultura paraca, sin nazca, o sea, se sabe que operaban, no sé cómo quedaban, pero se saben que operaban los tumores, porque las calaveras que han encontrado tenían pelo.
Con lo cual, con su placa ahí bien puesta de metal y su pelo después. Ya te digo, yo no sé si la mujer o el hombre estarían así o felices, pero que sobrevivieron y que tuvieron vida después de esas intervenciones quirúrgicas, está allí. Y en el Museo de la Nación en Lima puedes ver perfectamente el material tan sofisticado a nivel médico que se tenía. Entonces, Ana, es cuestión, volvemos a lo mismo de poquito de siempre, leer. es cuestión de cultura. Poquito de Y a leer, un mí que poquito los de vídeo. reportajes me gustan mucho, Sí, de la 2 y del Canal Historia y Odisea y tal, he tenido oportunidad de admirar lo que tú acababas de comentar, ¿no? por cierto, Cómo los incas contemplaban la cultura y cómo la Amasúa, agricultura y cómo la desarrollaban, ¿no? Amayeya llama Yuya. Y eso era no matarás, no robarás y no asesinarás. Y en cada una de estas normas tenías unos castigos bastante fuertes. Si robabas, si entonces igual Ahora que no estaría mal, no estaría mal traernos la historia del Perú aquí un se poquito. está, yo creo, es una opinión personal, que el sentido patriótico se está desvirtuando últimamente. Me da la impresión de que tanta bandera y tanto Es que España es viva diversa. España. Pero es que España es diversa, entonces todo ese tipo de radicalidades no están hablando de la España que yo conocí. Una España abierta, una España cosmopolita, una España que acoge a la gente igual que se le acoge a ellos. Es decir, España no es una España radical, afortunadamente, ni es una España que desdeña a otros por su color racial o por su origen. Entonces, no se está dando una imagen real de lo que es España. Lamentablemente, fíjate, yo me sorprendo cuando ves una bandera y ya la empezamos a identificar con radicalidades. Y es que se ha estado muy orgullosa de esa bandera porque esa bandera representa valores, representa historia, representa logros, Y es de representa todo, avance, y y es es de de todo, todo, y es de todo. y es de todo. Nos vamos a ir a publicidad porque me he enrollado de mala manera. Bueno, nos vamos a publicidad y vamos a seguir hablando de Solidario Sport.